En realidad empezó el martes. Okay. <laughs> empezó la semana el martes. ¿Tú también eres de Taberna y Libertad? Totalmente. ¿O eres no. de Comuna y Monedero? No, no, pero vamos a ver, lo bueno es que los españoles ya se han dado cuenta mayoritariamente de que la Comuna no lleva a ningún lado. Ya venían dándole mensajes claros y yo creo que ya el 4 de mayo ha sido el remate, ¿no? Al final se ha llevado a Pablo Iglesias por delante. Por cierto, es una semana en la que tampoco, gracias a Dios, hemos hablado de los catalanes, que también es un descanso, ¿eh? que le debemos de agradecer también. De los separatistas. Hay eh. un de, de... Sí, de los catalanes. De los catalanes traer... pobrecillos. No, es que no, 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 perdón, rectifico. De los separatistas y sus follones y sus gobiernos y desgobiernos. Es, es que ahora hablan otra vez de elecciones, es que son, son, son de verdad total. Que ha sido una semana muy productiva, muy maja para los españoles, sobre todo para los madrileños de momento. Pero yo creo que se va a repetir y no muy tarde en otros lugares de España. Y ya verás cómo al final este hombre va a tener que convocar elecciones porque no le ha llamado Dios por el camino de la gestión, ni de las malas noticias, ni de llevar las riendas de un país. Bueno, y empieza a pensar que Dios no lo ha llamado directamente. <laughs>